$8.500 es una cagada de precio para lo que cuesta esta moto, hermano. Solamente a ti te la puedo vender en ese precio. A ti, nadie más que ti. Prefiero que tú la tengas. Tú conoces de máquinas. Sabes lo que es una máquina buena. Y por eso te elegí a ti. Acá en Tacna no la puedo vender, hermano. Porque como tú sabes, yo soy abogado, un abogado prestigioso. Y no quiero que la gente vea de que estoy por necesidad vendiendo mi moto. Porque ellos saben que yo amo las motos, Juan. Yo solamente quiero esto, salir de esta deuda que tengo, hermano, para levantarme. Yo sé que en un año, hermano, me pido una nueva. ¿Qué mierda? Vuelvo a pagar los 20 y tantos mil, pero qué chucha, hermano, me compro una igual. Pero por ahora necesito, hermano, cómpramela. Cómpramela, hermano, por favor. $8.500. Y si tú algún día quieres venderla, puta, no pidas menos de $12.000, hermano. Te van a dar por esta moto. Es una belleza, hermano. Mira, la voy a prender. Mari, por favor. Ven. Toma, toma, voy a. A ver, te la voy a prender. Mira, mira, hermano. Mira, la estoy prendiendo. Mira. Buen día. La estoy prendiendo. Buen día. La estoy prendiendo después de un mes, ¿no? Listo, así de simple. Después de un mes la prendo. Mira, hermano, le he puesto dos baterías. Acá tiene una batería más que le he puesto, inclusive una batería más le he puesto. Mira, le he puesto luz LED, $70 esa luz LED. Es una belleza. Sus ojos. Mira sus bombineros para viaje, que se los he puesto adelante. Ahí. Es una belleza, hermano. Hermano, dame esa gauchada. No es, es una cagada de dinero lo que estoy pidiendo. Mira. Para acá. Su marcador de batería. Marcador de cambios. Tiene todo. Lee USB, todo bueno. Ya, mira bien. Entonces, mira, tiene su. Ya. Ahí está el velocímetro. Bueno, ya, ahora tiene 9.900 millas. Hermosa moto, hermano. Hermosa moto. Hermano, cómpramela. $8.500 no es nada, hermano. Está regaladísima esta moto, hermano. Regalada, hermano, regalada. Impecable. No tiene ni una caída, no tiene caída.